Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene una Volkswagen y se le partió el palier derecho. Le pusieron un palier derecho nuevo y bueno, se da cuenta que los pernos que fijan el palier a la caja de cambios, pues cada poco tiempo se aflojan y hay que apretarlos, y pregunta a ver si convendría poner algún tipo de adhesivo. A ver, mi consejo es que sí, de hecho es algo que nosotros hacemos habitualmente. Mirar, aquí tenemos un palier derecho de un Seat Ibiza que ha tenido ese problema. En este caso se han ido aflojando los tornillos y al final pues se han partido y claro, se ha quedado sin tracción ese vehículo. Estos son los pernos. Y mirar dónde está lo que les falta. ¿Veis? El espárrago que les falta a los pernos está ahí partido, los 6. Esto ha sido porque con las propias vibraciones y la tensión que sufre esta pieza, ¿vale? Pues lo que ha hecho es que se han aflojado y llega un momento en que ya no resisten la tensión y se parten. Si aquí le hubieran puesto un tipo adhesivo, sea neural o sea otro, ¿vale? Pues se hubiera evitado ese problema. Ahí ya los hemos sacado, mirad, los restos de los espárragos de los tornillos, y ahora bueno, vamos a preparar la pieza, engrasar la junta y demás para instalarla, ¿vale? Por eso, como digo, mi consejo es que le echéis algún tipo de adhesivo para evitar este problema. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.